Lo conocí solo 10 años antes de que se fuera. Pasaba tan desapercibido que casi nadie había hablado con él desde el primer año de escuela. La primera vez que supe su nombre fue cuando durante la clase de castellano sus compañeros de natación lo arrinconaron en una esquina y empezaron a burlarse de él. Él se tapaba la cara con un libro mientras ellos le cantaban: Rodrigo no se baña. ¿Qué pasa? ¿No te gustó? No, si no es eso. Es que todavía no es suficiente. ¿Pero qué más te puedo traer? En el pueblo ya no encuentro casi nada. No, Caro, necesito escucharlo. Gran parte del globo terráqueo se halla cubierto por las aguas de los océanos. Hacia el mar limitan los continentes y las islas con la línea de su costa que avanza a través de un acantilado más o menos pronunciado hacia las profundidades del océano. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Salí! Al conocer su casa comprendí en parte por qué era así. Rodrigo vivía solo con su madre, siempre en cama, siempre enferma. Él tenía prohibido hacer ruido, por eso leía tanto. Cuando empecé a ir a su casa tuve que enseñarle a jugar con otras personas. Un día, en uno de esos juegos, encontró el único lazo que lo unía con lo que faltaba en ese lugar: su papá. Rodrigo, ya pues Rodrigo, ya pues ábreme la puerta, ya pues, porfa ábreme la puerta, déjame entrar Rodrigo, ya pues, porfa ábreme la puerta, ya pues Rodrigo. Hola, mi amor. Mamá, ¿quién es ese? Es mi papá, ¿no es cierto? ¿De dónde sacaste esto? Estaba en una maleta. ¿Estuviste hurgueteando en mis cosas? No. Lo encontré jugando por casualidad. Tu papá era del mar y está en el bar. ¿Ya? Ahora déjame tranquila. Los marineros cansados regresan a su casa luego de 6 meses en mar abierto. Muchas aventuras y peligros vivieron en su viaje y ahora solo piensan en el anhelado hogar que les espera más allá del horizonte. ¡Capitán! ¡Veo algo en el horizonte! Al principio no me contó lo que había encontrado ese día. Y en ese momento yo no veía una relación entre eso y lo obsesionado que se había vuelto con las aventuras de barcos perdidos en el mar que alguna vez zarparon y nunca volvieron. No entiendo lo del horizonte. ¿Cuándo es el horizonte y cuándo no? El horizonte es cuando el mar se junta con el cielo. Desde el punto de vista hasta donde se ve, el horizonte hay 10 kilómetros. Cuando un barco está aquí rodeado de horizonte, quiere decir que el barco está en alta mar. Meses antes que se fuera, se notaba cada vez más desesperado. Necesitaba seguir construyendo sus mundos de fantasía. Pero ya no podía imaginar cómo lo hacía en su infancia.
Ahora necesitaba cosas reales para mantener esas imágenes que había creado cuando niño. ¿Qué pasa? ¿Sabes dónde queda este lugar? ¿De la foto de la ballena? Nunca he ido, pero sé que está muy lejos. Llévame. No sé por qué, pero estoy seguro que mi papá está allá. Si tu mamá se da cuenta, nos va a matar. Me da lo mismo. Llevo 18 años haciendo lo que ella quiere.